Hola, hola. Creo que estamos en vivo. Que alguien me confirme, por favor, si ya se puede ver en lo que acomodo aquí las cosas. Bueno, me parece que estoy en vivo, pero todavía no sé si alguien me pueda ver. Creo, ok, creo que estamos en vivo. Muy bien, creo que ya me pueden ver. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Viridiana Ruiz de Coque Depot Guaymas. ¿Cómo se la están pasando aquí en el maratón? Hola, Naís. Ya puedo ver sus comentarios. Perfecto. Hola, Alma. Hola, Natalie. Muy buenas tardes. Hola, Katy. Hola, Mireya. Ok, bueno, ya confirmo que se puede ver. Perfecto. Ojalá todo se escuche bien también. Espero que se le estén pasando muy bien aquí en el maratón de Independencia en el grupo Reposteros de Corazón. Quiero agradecer a la Wonder Chef por esta invitación para participar en el maratón. Hola, Cristel, saludos desde Mérida. Y el día de hoy les voy a traer un charrito. Vamos a hacer una galleta de un charrito para conmemorar estas fechas. Vamos a hacer un charrito que la plantilla se las voy a dejar aquí en el grupo terminando esta clase. Va a ser este charrito. Como pueden ver, a mí me gusta empezar mis galletas con un lienzo en blanco y ya de ahí dibujo el charrito. Lo dibujo usando un papel albanene, que muchos ya saben la técnica que a mí me gusta usar para pasar los dibujos. Es con un papel albanene, trazo el dibujo, lo volteo, lo pongo en la galleta y lo trazo encima con una pluma o algo y ya se marca el dibujo abajo. Hola, escuché chorrito, un charrito, un charrito, un mariachi, un no sé qué otro nombre se le conozca, ¿no? Ay, Hilda. Ay, Katy. Hola, Fabiola. Saludos a Chiapas. Muy bien, ya veo bastantes personas conectadas. Vamos a empezar. Este charrito, ya saben que a mí me gusta enseñarles clases que sean, para mí ver, son clases fáciles que si ustedes son principiantes, desde la primera vez que hagan las galletas, a mí me gusta que les queden bien sus galletas. Entonces, yo siempre elijo diseños con pasos sencillos, pasos claros, no muy complicados, que su galleta se vea bonita y así ustedes puedan venderlas, obsequiarlas, etcétera, ¿no? Pero mi objetivo siempre es enseñarles diseños que ustedes desde la primera réplica puedan ver los resultados bonitos en sus galletas. Entonces, por eso elegí este diseño que a mi parecer está sencillo, perfecto para desde principiantes, ¿no? Y vamos a usar bien poquitos colores de Royal Icing. Los que me conocen saben que a mí me gusta decorar galletas con Royal Icing. Entonces, estoy usando todas las de la misma consistencia. ¡Hola, Rubén! Hola, Lulu. Estoy usando cinco colores nada más. Color blanco, color piel, color café, color gris y color negro. Todas son en consistencia media que me va a permitir delinear y rellenar con la misma manga. Entonces, ya saben, voy a empezar a decorar. Espero que me alcancen a ver desde ahí todo bien. Voy a empezar a decorarlas. Y ahorita en los lapsos que metamos estas galletas a secar, voy a ir respondiendo cualquier pregunta o cualquier duda que les pueda surgir. Entonces vamos a comenzar. Hola Alejandra Sadín. Hola Sonia. Vamos a comenzar con la carita. A mí siempre me gusta empezar con las caritas de los personajes para que se sequen más rápido y poder, ya saben que al final ocupamos poner
detalles como ojitos, cejitas y eso. Y para eso ocupemos que sea la parte que esté más seca en la galleta, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con el color piel. A mí me gusta hacerle un orificio como si tuviera una duya del número 2. Entonces le hago un pequeño orificio con mis tijeras. Y voy a comenzar a delinear. Voy a delinear lo que va a ser aquí la carita, siguiendo mi plantilla. Voy a dejar espacio a los lados para el cabellito de ahí. E inmediatamente voy a rellenar. En esta ocasión no voy a esperar a que se seque. A mí me gusta rellenar de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Poniéndole algo de volumen a su carita. Ahora, la manga la voy a poner en un trapito húmedo, ya saben, para que no se seque el Royal Icing. Entonces, vamos a ponerlo en el trapito húmedo y con mi punzón voy a ayudar a esparcir el Royal Icing de la carita. Voy a acomodarlo, lo voy a poner en los lugares que yo quiera. Y ahora saben que a mí me gusta hacer lo que yo le llamo el shaky shaky, que es cuando agarro mi galleta y hago esto con ella. Shaky shaky. Y eso hace que el Royal Icing se acomode. Voy a checar si hay alguna burbuja de aire. No hay ninguna burbuja. Bueno, aquí hay una. La reviento, aliso y continúo. Ahora voy a continuar con alguna parte que no esté tocando mi carita. Por ejemplo, hola Paloma, hola Jetsy, hola Jessica, hola Miriam, hola Ángela. Voy a continuar con mi sombrerito. Puedo continuar con mi sombrerito o con la parte del chalequito. Me voy a guiar de la misma plantilla que usé para calcar mi dibujo. Entonces, voy a tomar mi manga con el color negro y voy a hacer un orificio igual como si fuera del número 2. Listo. Y voy a hacer el mismo procedimiento. Hola Angie, saludos a Cali, Colombia. Voy a delinear esta parte del sombrerito. Y voy a rellenar al mismo tiempo. Relleno de las orillas hacia el centro. Dejo de presionar, tomo mi punzón, acomodo cualquier cosa. Váyanme poniendo si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran que les responda para ahorita que la galleta se esté secando podérselo responder. Listo, ya está esta parte del sombrerito. Ahora, ¿qué otra sección me puedo ir que no esté tocando esta carita? Yo creo que podemos empezar por los pantaloncitos. Podría empezar por el chaleco, pero esta parte la voy a querer empezar por una parte blanca. Si se dan cuenta, es mejor que ustedes empiecen desde lo que está atrás a lo que va enfrente. Entonces, supongamos, esta parte del gorrito queda un poco atrás porque la parte de enfrente queda más a la parte esta del gorrito, pues queda para enfrente. En el chaleco, la blusa está abajo y el chaleco debe estar arriba. Entonces, por lógica, vamos a poner la blusita primero. Entonces, voy a tomar el color blanco. Igual, vamos a hacer orificio pequeñito como de 2, si fuera una duya del número 2. Y voy a hacer aquí lo que sería la playerita que está por debajo. Delineo la playerita. Relleno la playerita. Acomodo. Suelto. Tapo mis puntas. Tomo mi punzón. Y esparzo. Acomodo. Reviento burbujas. Ustedes saben y nunca me voy a cansar de repetirles. Para mí mi punzón es mi mejor amigo en el mundo de las galletas. Porque cualquier cosita que no me guste, en cuanto el Royal Icing esté todavía, mientras esté seco, puedo arreglar lo que yo quiera. Entonces,
Listo, la parte que sería la blusita ya quedó. ¿Qué puedo continuar? Aquí está un cinto. Lo que sigue que no toca es el pantaloncito del charrito. Vamos, voy a empezar delineando el pantalón, esta pierna. Y voy a rellenar esta pierna. La voy a hacer por secciones para que se note la división del pantalón. Entonces, si se dan cuenta, aquí tapé la manita del charrito porque la voy a poner por encima cuando ya esté seco el pantalón. Entonces, lleno esta pierna. ¿Qué más puedo llenar que no toque nada? Puedo llenar este zapatito. Y así ustedes van a ir viendo qué partes pueden ir llenando. Que no toquen las otras partes, para que así se seque por secciones y se note las diferencias. Listo. Ahora, ¿hay algo más que pueda llenar aquí? Yo creo que podemos llenar alguno de los bracitos, o de hecho ambos bracitos. Y esto les va a ayudar a que avancen más rápido al momento de meter sus galletas en el deshidratador. Voy a poner la manga, pero no le voy a poner mucho volumen. Lo voy a dejar volumen más o menos plano, porque ahorita lo que voy a querer que se vea más resaltado va a ser el chalequito. Entonces me voy hacia la otra manga. Delineo y relleno. Esparzo, limpio, acomodo, ya saben, con el punzón. Y sobre todo en esta galleta es importante el hacer las secciones, que se note mucho la diferencia entre una sección y otra, porque muchas partes del traje de este charrito son en color negro. Entonces es importante que se vea una división entre una manga y el chaleco, o el pantalón y los zapatitos, ¿no? Entonces, esta galleta la voy a poner en mi deshidratador por 10 minutitos y en el inter vamos a platicar o resolver sus dudas. Si ustedes no tienen un deshidratador, la pueden dejar al aire libre por media hora, una hora, depende de su clima, o si le pueden poner un abaniquito para que seque más rápido, pues con un abaniquito lo pueden hacer. Voy a prender mi deshidratador. Si escuchan pues el ruido, es eso, ¿no? Listo. En el inter puedo ir resolviendo cualquier duda que tengan. No olviden tapar sus mangas. Yo aquí no la tenía tapadita. Ir acomodando sus cosas aquí a un lado, porque a veces no encuentro mi punzón, porque lo tengo abajo de mi trapito, etcétera, ¿no? A ver, voy a ver comentarios. Hola Nancy, muy buenas tardes. Hola Fátima, saludos a Houston, Texas. Hola Toñez, muy buenas tardes. Hazel, hablemos de la preparación del Royal Icing. ¿Qué te puedo platicar de la preparación, Hazel? A mí me gusta hacer un Royal Icing que sea a base de azúcar glass y de polvo de merengue. Algunas personas usan claras de huevo, pero a mí en lo personal no me gusta. Les voy a explicar por qué. A mí me gusta usar polvo de merengue porque esto hace que mi Royal Icing sea más estable y yo lo pueda almacenar por más tiempo. También es importante que si ustedes usan claras de huevo, que estas sean pasteurizadas. Pero, por ejemplo, si ustedes hacen un Royal Icing hecho con clara de huevo y un Royal Icing hecho con merengue en polvo, el Royal Icing hecho con clara de huevo, yo creo que sería recomendable que en menos de la semana ya descartaran ese Royal Icing. En cambio, el Royal Icing hecho con polvo de merengue lo pueden tener en su nevera o a tiempo a temperatura ambiente por semanas. Incluso lo pueden congelar por meses. Entonces, para mí es mejor hacer grandes cantidades de Royal Icing, hago mis galletas y si me queda pues puedo conservar eso en refractarios herméticos y guardarlos en el refrigerador o en el congelador.
Entonces a mí se me hace más práctico, mejor, porque no tienes que desperdiciar y aparte eliminas el riesgo de que te vaya a tocar mala suerte que enfermes a un cliente o un familiar con salmonela, ¿no? Si es que usas claras de huevo que no están pasteurizadas. Entonces es una de las razones, yo creo, por las que les recomendaría que usaran un Royal Icing que esté hecho con polvo de merengue en vez de un Royal Icing que esté hecho con puras claras de huevo. Ahora, si tienes alguna duda de la preparación, ponme específicamente y ahorita te comentamos. Saludos Raquel al Salvador, saludos Rubén a Querétaro, Rubén Tello. Hola Lucy, ya llegaste. Hola Elvira, hola Carla, hola Mita. Yo apenas con la... eso fue otra clase, Mita, con la Jessica Rabbit. Pues ahorita te pones a hacer el charrito también. Te la voy a dejar de tarea. Laura, buenas tardes. Jessica, muy buenas tardes. Hola Sid, ¿cómo estás? Sofita, hola Chef. Hola Jen Rodríguez. Sid me dice cuánto tiempo dura el Royal Icing. Como les comentaba, Sid, si está hecho con polvo de merengue al aire libre, lo puedes tener por... pero bien tapado o hermético por meses. Nada más cuando, si llegara a ocurrir alguna separación, lo vuelves a integrar o a batir un poquito y vuelve a tomar su consistencia original. Lo importante es no sobrebatirlo porque entonces tu Royal Icing ya no va a secar. Entonces nada más es cuestión de cuando lo vas a volver a usar, cuando lo descongelas o cuando ya tiene tiempo así sin que lo muevas, nomás lo integras con tu espátula o con una batidora de las de mano y rápido puedes obtener otra vez la consistencia que tenía, ¿no? Nanita, hola, ¿cómo se calca la imagen de la galleta? Ah, mira, por ejemplo, supongamos la plantilla que les voy a poner en el grupo, supongamos aquí está, ¿no? Entonces, esto es un papel albanene, es un papel tipo transparentoso. Creo que algunas personas lo llaman papel mantequilla, no estoy segura, pero creo que este es el papel albanene. Es opaco, pero transparentoso. Entonces, por ejemplo, yo pongo mi imagen. Este está en blanco, pongo mi papel albanene. Empiezo con un lápiz, supongamos que esto es un lápiz. Con un lápiz trazo la imagen, ¿no? Bueno, la voy trazando. Ya que la terminé, puedo retirar la imagen y el papel lo voy a voltear. Ahora, sobre la parte de atrás, recordemos que lo que dibujé primero está aquí atrás y aquí no hay nada. Entonces, con un lápiz no tóxico, vas a repasar tu dibujo. Lo vas a repasar con un lápiz HB que no sea tóxico, lo vas a repasar. Ya que lo repases, tomas tu galleta y esto lo vas a voltear, o sea, el lápiz está aquí, lo vas a voltear de manera que te quede para abajo. Ahora sí puedes tomar una pluma o con tu punzón o con una aguja o con algo que tenga así un filo. Tú vas a repasar tu dibujo otra vez. Y esto va a hacer que lo que tú trazaste con lápiz aquí se te pase para acá. Entonces... de esa manera, no sé si se acuerdan que había antes un... se llamaba papel copia, que era todo negro y tú calcabas algo arriba y se pasaba para las hojas de abajo. Ah, pues es básicamente lo mismo que una copia. Entonces, conforme tú vas trazando tu dibujo, se va a marcar como si fuera una copia. Y al retirarlo, te va a quedar tu dibujo ya listo. Es una de las maneras que a mí me gusta hacer cuando no tienes un proyector, por ejemplo. Mita, puntos extra si hago el charrito patrio. Sí, Mita, te voy a poner ahí puntos extra. Te voy a poner en el cuadro de honor. Dice, Miss, vamos a tener de tarea el charrito. No, Sonia, o sea, es para si ustedes se quieren en estas fechas patrias hacerlo, ¿no? Porque es un diseño ahorita muy, muy, muy ad hoc. Y más ahorita que en el maratón, que estamos festejando las independencias de estos dos países. Pues por el lado de México tenemos a los charritos o los mariachis, ¿no? Gina, buenas tardes.
he intentado transferir con el banene, pero me mancha la galleta. Bueno, procura, pues nada más marcar lo... Tal vez estás usando un lápiz con mucho grafito, entonces tal vez eso sea lo que te mancha tu galleta. Porque si lo haces con un lápiz HB, no me ha pasado que me manche la galleta, Hilda. ¿Qué tamaño es la galleta, chef? Esta galleta es de... en centímetros... Es de 13 centímetros y de lo más largo, que sería el sombrerito, de 9 centímetros. Entonces 9, 13 centímetros. Buenas tardes, Lourdes. Buenas tardes, Lourdes. Y buen saludos, Hilda. Muchas gracias, mis. Entonces, discúlpeme, como hablo mucho, se me seca la garganta. Aún no han pasado los 10 minutos en mi deshidratador, pero voy a parar para continuar. Yo creo que ya está lo suficientemente seca o esas capas para continuar rápidamente. Voy a tomar mi charrito, que todavía no está seco. Recuerden que el deshidratador nada más seca la capa superficial, pero no lo de abajo. Entonces, voy a ver aquí. ¿Qué puedo continuar? Puedo continuar con esta parte del sombrero, que iría más para atrás. Es la parte de atrás del sombrero. La voy a hacer sin volumen, o sea, lo más plano que pueda. Porque como esto va para atrás, pues no queremos que sobresalga mucho, ¿no? Van a hacer esto. Y ahora del otro lado igual. Sin mucho volumen, van a delinear donde van a poner su royal, a delimitar, y ahora sí van a llenar sin mucho volumen. Con mi punzón lo esparzo. Y listo. Aquí voy a tratar de no hacer el shakey shakey para que no se me vaya a hundir la carita y eso, porque todavía está un poquito fresco. Ahora, ¿qué otra parte puedo seguir que no me afecte? Voy a tomar mi café, ya saben, orificio del número 2 más o menos, equivalente. Y voy a ponerle aquí lo que sería el cabellito a un lado. De este lado. Vamos a rellenar. Aquí sí le pueden poner volumen, porque el cabellito queda por enfrente. Tapo mi manga con mi punzón. También en su trapito le sirve para limpiar su punzón. Porque, por ejemplo, trabajamos con Royal Icing negro. Y si no limpio mi punzón y lo pongo aquí en el café, voy a manchar el café, pues, de negro, ¿no? Entonces, acomodo el cabellito. Después, ¿qué puedo continuar? Puedo continuar con el cuellito. Porque no toca nada más. Con el cuellito. Ahora, ¿qué puedo continuar? ¿Qué no toca? Por ejemplo, aquí me gustaría continuar con la parte del cinto. El cinto lo vamos a hacer con color gris. Recuerden que mis 5 mangas de Royal Icing están hechas con consistencia media. Ahora, igual un orificio del número 2 máximo. Voy a poner aquí lo que sería el cinto. Estas partes de los lados. Esta parte. Y esta parte. Acomodo con mi punzón. Lo del medio ahorita todavía no lo vamos a hacer, para ahorita que resalte un poquito. Entonces vamos a hacer esta parte. Y recuerden que también si se pasan al lado negro, con su punzón lo pueden arreglar. Listo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Aquí puedo hacer este zapatito.
delineo relleno. Aquí sí le pueden poner volumen al zapatito para que resalte. Acomodan con su punzón. Y podemos poner otro ratito en el deshidratador. Bueno, de hecho aquí miren, le podemos hacer la suela a este zapato de una vez, porque esta parte ya está seca. Entonces, ya poniéndole la suela, ahora sí podemos volver a poner en nuestro deshidratador o en un abanico, o dejar secar el tiempo que ustedes requieran, depende de su clima. Yo antes de tener un deshidratador, mis galletas ya estaban secas, no sé, en media hora, yo creo, porque aquí donde yo, en donde yo vivo, el clima es muy cálido. Entonces, aunque también a veces hay humedad, pero la mayoría del tiempo hace calor acá para Sonora. Entonces, mis galletas, compré el deshidratador más que nada porque estaba haciendo pues galletas en mayor cantidad. Pero si ustedes viven en un clima muy caluroso, algunas veces ni siquiera necesitan el deshidratador. En 15 minutos, media hora, ya está seca esa capita, ¿no? ¿Dónde me quedé? Hola Marisol, ¿cómo estás? ¿Y la galleta cómo la corta para que quede la forma, chef? Buenas tardes. Ah, ok. Si no tienes el cortador, puedes utilizar la plantilla. La misma plantilla, bueno, supongamos, esta es la plantilla que yo les puse bueno, se las voy a poner en cuanto termine. Voy a cortar mi charrito por la orilla. Supongamos que esta es mi hoja que yo le imprimí de la plantilla, ¿no? Corto mi charrito por la orilla, no al ras, siempre dejo un milímetro y medio desde donde en realidad empieza el dibujo, porque a mí me gusta pues que tengan esa base blanca que se vea. Entonces, si ustedes no le van a poner la base blanca, pues sí la pueden cortar más al ras si ustedes quieran, para que no se les note mucho la galleta sin base natural. Entonces, listo, ya terminé de cortar mi plantilla, ¿no? Listo. Entonces, ahora que tengo mi plantilla, supongamos que yo saco mi masa. Disculpen, tengo la garganta un poco seca. Supongamos que yo mi masa la meto a congelar entre dos papeles, ¿cómo se llama? Encerados. Entonces, cuando yo la amaso y la saco, está congelada y está así, durita. Para esto, mientras más durita, mejor. Entonces, pongamos, esta es mi masa que está congelada, pongo mi plantilla y voy a tomar un X-Acto o un cúter. Estas son mis pinzas, pero supongamos que es mi cúter. Y voy a empezar a cortar, meto el cúter y meto y saco el cúter para cortar por todo alrededor de la galleta. ¿Por qué no lo hago nada más así y así? Porque si ustedes lo hacen así y así, su galleta, en vez de estar lisita, va a parecer que está mordida. Entonces, lo que ustedes quieren cuando cortan una galleta es que la orilla esta les quede lisita, lo más lisita que puedan. En cambio, si ustedes lo hacen así, nada más meten y lo que va a pasar es que aquí, en vez de estar derechito, se va a ver como mordido así. Entonces, para evitar eso, es metiendo y sacando el X-Acto. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Así te vas a ir toda la orilla de tu galleta. Así. Y ya que termines, quitas tu plantilla, levantas, como tu masa está en un papel encerado o en algo, puedes levantarlo y nada más empujas y sale tu masa y ya la puedes acomodar en una charola. También, para asegurarte que no se te deforme, puedes dejar ahí la plantilla cuando la estás cortando, la cortas y sin quitar la plantilla levantas tu masa y te llevas tu masa con todo y la plantilla a la charola. Si alguna cosa se te deforma,
Puedes usar la plantilla como molde para con tus dedos acomodar cualquier parte de la galleta que no te haya gustado. Y ya te va a quedar lisito, ya lo puedes poner en tu charola. Y ya estando en tu charola, la levantas y ya te queda ahí tu masa, ¿no? Ah, bueno, aquí está el ejemplo. La corté, bla, bla, bla. La levanté con todo y mi plantilla. Checo que todo esté bien. Si todo está bien, la pongo en mi charola. Y ya levanto mi plantilla y ya me queda ahí mi masa cortada y mi plantilla. Si la hacen de papel, la pueden seguir usando, yo creo que en unas 4 o 5 galletas. Si van a usarla con muchas más galletas, pues pueden hacerlos de un material que sea más resistente. Como ese transparente, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama. Pero el que es como plástico transparente, que está un poco más grueso. Hola Teresa, muy buenas tardes, saludos a Honduras. Hola Eric, saludos. Sí, Laura, con una plantilla. Héctor, hola Héctor, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Hilda, te recomiendo comprar un cuaderno de marquilla. Trae hojas muy delgadas y puedes calcar. Ah, tal vez así se le conozca también al papel albanene, ¿no? Como marquilla. Tal vez así también sea. Saludos a Costa Rica. Gracias por todo su tiempo. Ya sabes, Janet, que a mí me gusta mucho dar clases de galletas. Los que saben, yo soy maestra, pero de inglés, y renuncié a dar clases para dedicarme a las galletas, sí, 100%, ¿no? Entonces, como que se le queda a uno eso de querer enseñar, y pues en vez de enseñar inglés, ahora enseño galletas. Hola Sandy, hola Damaris, saludos. Miriam, de nada. Hilda, de nada. Y Dania, de nada. Ándale, acetato. Y Dania, muchas gracias. En un acetato grueso lo pueden calcar, y ese acetato lo pueden guardar y pueden cortar mil galletas y no le pasa nada. Saludos, chef. Miriam dice: ¿el marquilla tiene papel micro o cebolla? Bueno, así me enseñaron en la papelería donde trabajé. Ah, ya sé, es como el que usamos en las clases de que nos daban arte, ¿no? En las escuelas, que tenía un cartón más gruesecito y encima uno de esos que le dicen el papel cebolla, o también creo que aquí le decimos papel china. Entonces creo que ese cuaderno, ¿no? ¡Hola, Loe! ¿Cómo estás? Bueno, hasta ahorita estoy ya al corriente con los comentarios. Entonces, como se han dado cuenta, los pasos están súper fáciles. Nada más es cuestión de irnos llevando el diseño por partes que no se estén tocando, y partes que estén más enfrente, partes que estén más atrás. Héctor dice que podemos usar el papel cebolla, o el del super venden rollos de papel siliconado. De un lado tienen silicón y del otro es liso. Hola Mara, saludos a Querétaro. Muy bien. Entonces, ¿será prudente continuar? Nos vamos a arriesgar. Tiene más que 5 minutitos en vez de los 10 o 15 que me gusta dejarlos. Pero, ¡ay! ¿Cómo dejé mi base? Ve lo que me pasa por mover todo en mi lugar. Ok, aquí está mi base. Ahora, ¿qué puedo continuar? Aquí me voy a continuar por uno, el pantaloncito. La otra piernita la vamos a delinear y ahora a rellenar. Aquí le pueden poner volumen medio. No muy planita, pero no más alzado que los zapatitos. Para que lo que resalte aquí sean los zapatitos. Listo, la piernita.
aquí mismo puedo seguir con la suela del otro zapatito. Con mucho cuidado porque todavía está medio fresco el otro zapato. Entonces con mi punzón, ya saben. Yo creo que algunas veces vemos los diseños y cuando son principiantes lo que se les dificulta más es como que pensar qué paso va primero, qué paso va después. Y ya, pero ya una vez aprendiendo eso, ya cualquier diseño se nos hace un poco más manejable. Después aquí le voy a hacer la orejita con el color piel. Las dos orejitas de una vez. Este charro está un poquito orejón. Listo. Orejita. Ahora podemos continuar con la otra parte del sombrerito. Este sí le pueden poner harto volumen porque es la parte que va más enfrente. Entonces aquí sí pueden terminar de delinear el sombrero y rellenar. Y pongan el volumen que ustedes quieran. Que se note la diferencia entre la parte que está atrás y la parte que está enfrente. Porque como es el mismo color, necesitan esa diferencia para que no se pierda qué es qué cosa. Y el volumen es lo que les va a dar esa diferencia de, ah, esta parte es otra parte y no es un solo bloque negro, ¿no? Y ya saben, mi punzón. Y no estoy haciendo el shaky shaky que a mí me gusta hacer, porque como las otras partes todavía están muy frescas, no quiero que se me vayan a hundir, porque si ustedes mueven una galleta que todavía está muy fresca y la capita de arriba está muy delgadita, lo que está seco, se les va a empezar a hundir su diseño. Entonces, ahí el chiste es moverlo lo menor posible, ¿no? Listo. Aquí está el sombrerito. Ahora, ¿qué puedo continuar? Puedo continuar con chalequito 1. Con harto volumen. Chalequito 2. Con harto volumen también. Que sobresalga el chalequito. Con su punzón lo van a llevar a las orillas donde no entra por sí solo el realizing. Acomodan. Esperemos que no se nos hunda nada de esto porque se me hace que ya está cambiando mi consistencia del realizing, porque las mangas las hice ya hace buen rato. Entonces, como ya tenía reposando hace buen tiempo, esperemos que no se haya hecho muy líquida o se haya separado mucho el color. Listo, ahora puedo tomar el color piel y puedo hacer esta manita que está aquí. Ahora, a una de las cosas que yo odio más hacer son manitas. A mí las manitas no me quedan bien, pero pues se hace lo que se puede, ¿no? Yo creo que cualquier artista de los que dibujan y eso, lo que se les va a hacer más difícil son las manitas todo el tiempo, ¿no? Entonces, esto yo me lo voy a llevar otra vez a secar un ratito. Esperemos que no se nos hunda nada. Y si se nos hunde, pues no pasa nada. Dejamos la galleta en el deshidratador mientras platicamos. Ah, llevamos súper buen tiempo. Muy bien. A ver, platíquenme de las clases que han visto, si ya vieron alguna que piensan recrear. Saludos a Querétaro. Hola, Carmen. Hola, Nadia, ¿cómo estás? Con que hayan llegado. Jennifer Fuentes. Hola, Jennifer. Entonces, me pueden aprovechar ahorita en lo que está en el deshidratador si tienen alguna, cualquier otra duda. Ahorita les voy a enseñar, vamos a usar ahorita para el charrito. Les voy a enseñar una manera de las que ustedes pueden adelantar y salvar mucho tiempo. Es usando sprinkles o usando figuritas
hechas con fondant o con pasta de goma. Aunque si las van a usar en galletas, les aconsejo que sean en fondant porque es más suave y la pasta de goma es muy dura, ¿no? Entonces, ustedes saben que a mí no me gusta hacer galletas 100% fondant para, cuando son para comer, pero sí me gusta usar ciertos detalles. Y por ejemplo, a mí me gusta usar mucho los moldes y hacer figuritas que yo sé que siempre utilizo. Siempre utilizo flores, siempre utilizo moñitos. Entonces trato de hacer con tiempo muchas florecitas, sobre todo en color rosa, en color azul, en color lilita. Y los moños siempre tengo en color rosa, en color azul, en color rojo. Porque yo sé que esos siempre los voy a ocupar y cuando los hacen, los dejan secar, los guardan en un recipiente hermético y les puede durar bastante tiempo. Entonces, es una manera para que ustedes ahorren tiempo. Por ejemplo, si ahorita si hiciéramos el moñito, tendría que uno, hacer una manga de Royal Icing rojo, nada más para el moñito. Y dos, como es una parte muy pequeña, siempre corremos el riesgo pues de que se nos hunda, ¿no? Porque mientras más chiquitas son las secciones, más riesgo de que se nos hunda esa galleta. Entonces a mí me gusta mucho hacer estas figuritas y ya nada más les pones un poco de Royal atrás y las pegas en tu trabajo y les da un toque súper padre. Esto es con las de fondant y también con los sprinkles. Por ejemplo, ahorita, por ejemplo, en esos sprinkles que ven aquí, vienen unos bigotitos bien monos. Entonces vamos a usar esos bigotitos. De hecho, este es un mix muy patrio. Que vienen, por ejemplo, vienen cactus, vienen chilitos. Y lo que me interesa más de este, vienen unos bigotitos. Que ahorita los vamos a usar en nuestro charrito. Miren qué monos están esos bigotitos. Entonces, voy a usar de estos sprinkles los bigotitos. Y si se dan cuenta, vienen muchos colores ahorita muy ad hoc a el mes patrio. Entonces voy a ir apartando de una vez. Este botito está bonito, lo voy a ir apartando de una vez. Y este moñito. Y así se ahorran también el bigotito, por ejemplo, a mí, cuando yo los he intentado hacer en los Santas, por ejemplo, no me quedan muy parejitos así a... hechos, ¿cómo se dice? Sin un dibujo previo. Cuando los hago así nada más a mano libre o a mano alzada, me queda una parte más gordita, una más delgadita, un piquito más para arriba, uno más para abajo. Entonces ya con esto me aseguro que todos mis charritos van a tener el mismo bigote y todos mis charritos van a tener el mismo moñito. Entonces ahorita vamos a utilizar estos. Saludos Lupita. Miss, ¿cómo saca el color piel? Ayer no me salía y no me salía. Ah, Katy, yo el color piel, que es este, por ejemplo, cuando es un color piel muy pálido, que es la mayoría de mis monitos son de este color piel, son como pues más tirándole a blancos o a así, los hago con el color ivory. El color ivory es de, lo uso de la marca Wilton. Les digo esta marca porque es muy difícil que un ivory esté bonito. Y de todos los ivories que he probado, es el único que de verdad es tono ivory. Entonces, usando ese colorante, hago el color piel. Cuando no conocía este colorante, usaba al Royal Icing blanco, le ponía una gotita de café y lo revolvía. Y ahí va viendo, ah, ok, le falta un poquito más, pues le ponía un poquito de café, pero en gotitas minúsculas. Y yo lo hacía antes con el color café. Y ahí tú puedes, mientras le vas agregando más colorante, pues se va a ver un poco más con piel más morena el dibujo. Pero es importante dejarlo de un color clarito, porque acuérdense que todos los colores del Royal Icing, conforme van secando, se van haciendo más oscuros. Entonces, si tú querías hacer a un mono güerito y le pones mucho colorante y tú dices, este es el color, más al rato tu monito va a estar morenito. Entonces, si tú lo quieres morenito, le pones mucho color, pues tu monito va a estar con piel más oscura. Entonces, siempre considera con los cafés, con los negros, con los rojos,
que tus colores se van a intensificar mucho conforme se vayan secando, ¿no? Entonces, uno, lo puedes hacer con ivory, o dos, lo puedes hacer con poquito café a la vez, pero poquito. Hola Vicky, muy buenas tardes. Hola Rosario, mira, estamos súper cerquita, tú en Obregón y yo estoy aquí en Guaymas. El lindo sprinkles, súper padre, ¿no? Y luego están padres porque estas lunetas que ven aquí son chocolates. O sea, estos no son sprinkles que tú los vas a... que dices, están muy grandes, si lo muerdes te vas a romper un diente. No, es chocolate por dentro, entonces están súper blanditos. Y estos son, estos bigotitos son comprimidos también, no son fondant, son azúcar comprimida, entonces no están duros. Y estos también, estos, miren qué bonitos estos cactus. Entonces estos son comprimidos y no quedan duros cuando muerdes tu galleta. Gracias, Miss. Entonces, si no tienen preguntas, continuaremos. Me gustaría dejarle un poquito más de tiempo porque como pusimos unas áreas súper pequeñas se me pueden hundir. Entonces, Miss, me pasó al principio, dejé una pepa súper bronceada porque me pasé de color rosa. Te quedó fucsia, ¿no? Porque sí, el rosa se pone muy intenso. Siempre dejen sus colores uno o dos tonos más bajito de lo que en realidad lo quieres, porque ese color se va a intensificar. O también lo que pueden hacer es hacer sus colores un día antes. Los dejan toda la noche bien, bien selladitos a que sus colores se intensifiquen. Y ya cuando ya estén como ustedes los quieren, pues ya nomás le dan una pequeña batida y ya los pueden utilizar. Y ya el color ya va a estar como les va a quedar. Miss, también podría hacer con un poco de rosa, con una rebaba de amarillo. ¿Sabes que nunca he intentado hacerlo rosa con amarillo? Rosa con amarillo es el que revuelvo cuando hago coral, pero me imagino, pues, como es poquito amarillo, que sí funcionaría haciéndolo rosa con amarillo. Quedaría como un coral muy tenue, que pues que sí pasaría por un color de piel, tienes razón. Jensi, muchas gracias. Muy buenas tardes. Siwatatayota, oh my god. ¿Cómo pronuncio? ¿Es tu nombre o es un seudónimo? Siwatatayota. Está como Mita, ¿no? Mita se pone un apellido, como dijo Lucy, como muy de caché. Ya dijo Mita que era un seudónimo y que no era su apellido de verdad. Hola Lucy, muy buenas tardes. Muy bien, yo creo que vamos a continuar rezándole a todos los santos mexicanos para que no se nos funda. Para el deshidratador. Voy a tomar a mi charrito con mucho cuidado. Ustedes saben que yo por lo general maltrato mucho mis galletas porque aguantan bastante, pero ahorita no quiero que se me hunda nada, así que no la voy a maltratar. ¿Qué puedo seguir haciendo? Puedo hacer, por mientras vayan poniendo sus dudas, puedo hacerle el cabellito a las otras partes del cabello. Por ejemplo, aquí tiene como unos piquitos en su cabello. Vamos a írselos haciendo. Vamos a delinear, rellenar. Les pueden poner el volumen que ustedes quieran porque el cabello va justo enfrente, ¿no? Entonces, mientras más volumen, más bonito se va a ver. Tiene un peinado muy moderno este charro, ¿verdad? Vamos a poner... aquí se me quieren pegar con mi punzón, los voy a separar. No se me junten. No. Muy bien. Y vamos a acomodar el cabello lo más pegado al sombrero que ustedes puedan. Porque recuerden que supone que está saliendo por debajo del sombrero. Muy bien.
Ya saben, punzón. Acomodan cualquier cosa. Ya está el cabello. Ahora le voy a hacer lo que sería como la de la camisola, el cuello de la camisola. Y aquí, de una vez, aprovechando que está húmedo el Royal Icing, le voy a poner un poquito de blanco a mi moñito, del que les mostré ahorita. Y los voy a acomodar lo que sería este moñito aquí. Aprovechando que lo de abajo está fresco. Y listo, ahí está el moñito. Puedo continuar con la otra manita que está aquí por arriba. Que les digo, las manitas son mi némesis, son mi karma. Pero bueno, las hago como puedo. No crean que me quedan muy bonitas las manitas. Con mi punzón, acomodo. Y aquí podemos ponerle de una vez el centro al cinto. Y listo, con estos pasos lo voy a llevar a secar de nuevo. Y lo voy a llevar a secar porque ese cinto, la área está muy chiquita. Bueno, se los muestro antes de meterlo. Lo que hicimos, lo vamos a meter al deshidratador otro momentito. Listo. Muy buenas tardes, Lucy, Bere, la mitad. Es que yo en la universidad leía mucho y en el apellido de Facebook lo tomé prestado de un libro que no se entiende la autora. ¡Andre! ¿Qué libro será? Lioncourt. Y fíjate que yo ahorita leo mucho también. Bueno, ya no leo tanto como antes. Yo solía leer 100 libros al año. Yo era de las que tenía mi Goodreads. Ya ves que en Goodreads puedes poner cuántos libros lees. El año que más leí fueron 120 libros en un año. Entonces era de que, por eso uso lentes, porque me acabé mis ojos tremendo. Y no crean que libros muy formales o así, no. Yo leía, ustedes saben, yo fui de la chica de la etapa de los vampiros, los hombres lobos, de los clásicos, de Harry Potter. Entonces, cualquier libro que se me atravesaba que era de un tema así fuera de lo, ¿cómo se dice? Un tema místico, un tema mágico, un tema paranormal, algo así. Yo lo leía. Nunca he leído libros tipo de no sé, pues normales, de chica conoce a chico y se enamoran. No, a mí me gusta que el chico o la chica sean algo, un vampiro, un hombre lobo, una sirena, un hada, algo extra, ¿no? Entonces, leía mucho, mucho. Y por lo general, como eran sagas de 4 o 5 libros, pues me los leí así de back to back. O sea, uno terminaba uno, me empezaba el otro. Entonces, pero ahora con lo de las galletas, no, la verdad ya no me da tiempo. Creo que he leído si acaso dos libros en todo este año. Entonces, pero eso sí, tengo en mi casa más de 400 libros, ¿no? Y porque soy de las que tiene un libro, cuando leo un libro le gusta tenerlo en físico. No me gusta no tenerlo en físico, porque yo soy de las que sí les gusta releer los libros. Entonces, ya se imaginarán, ¿no? Tengo muchísimos libros por aquí. Y por eso estoy ciega, ¿no? Porque leía muchísimo. Disculpe, ¿qué consistencia debe ser para hacerlos transfer? Cuando haces un transfer, bueno, esto lo hice con molde de silicón y con fondant. Estos ya vienen así comprimidos. Pero si quieres tú hacer un transfer, o sea, de tú con tu glasa. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un bigotito aquí, lo haría sobre un papel estrella o sobre un papel encerado. Si hago el bigotito para acá y el bigotito para acá, de este, haría muchos así y los dejaría secar en consistencia media o en consistencia un poquito más espesa.
Pero el líquido nunca, porque se te van a hundir horrible. Entonces, los dejaría así en consistencia media. Lo dejaría secar unas 24 horas y ya los podrá levantar y usarlos, ¿no? A eso te referías, ¿no? Espero. Si no, pues me preguntas y lo arreglamos. Hola, hola, vengo llegando. El video se queda. No sabría decirte. Tengo entendido que sí, pero lo consultamos con la. Con Teresa, que es la Wonder Chef, y que ella nos diga al ratito si los videos se van a quedar. Así me ganas. Yo sí, acaso llegué a leer 20 al año. Sí, o sea, era una obsesión, ¿no? Pero pues igual yo no veía mucho la tele, nada de eso. Ni estaba mucho tiempo en el teléfono o en las computadoras. Yo, mi mundo eran los libros. Pero ahora pues en el teléfono todo el día y haciendo galletas. Viri, me pido de un vampiro. Me imaginé. Lion Queen. Voy a tener que buscar de qué libro es. Del esta. ¡Oh my god! Creo que leí el primer. ¿Saben que nada más leí el primer libro en entrevista con el vampiro y no leí los otros? No, miento. Leí entrevista con el vampiro y me brinqué a la reina de los condenados. Pero creo que no leí el segundo. Que es el de enfocado en Lestat, ¿verdad? Sí, no estoy mal. Ahí me corrigen. Sí, esa es mi pregunta. Muchas gracias. De nada. Mita, sí, ese. Ah, ok. Entonces, ¿sabes qué? Tengo ahí el libro de entrevista con el vampiro. El primero lo voy a releer porque eso de no... Que no me haya grabado tu nombre, el nombre. Qué feo caso. Se supone que leo mucho, que no he reconocido el apellido, está tache para mí. La consistencia que está usando es media, ¿como de cuántos segundos será? Sí, es media, yo la uso de, yo diría que es de unos 20 segundos, verás, permíteme. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. 11, 12, 14, 15, 16, 17. Es de 18 segundos. Esta consistencia que hice media es de 18 segundos. Entonces es con la que puedes hacer transfers. De hecho, mire, ya se está secando el bigotito y no se ha hundido. Entonces esa consistencia sí te serviría perfecto para hacer transfers. Yo cuando me sobra mucho Royal Icing los uso para hacer transfers, pero hago circulitos. Porque me gusta usarlos para las galletas que son de las acuarela. Me gusta tener circulitos de todos los colores. Entonces para eso utilizo los Royal Icing que me quedan de consistencias medias. Tienes que leerlos. ¿Sabes que lo leí? Fue de los primeros libros que leí cuando tenía como 13 o 12 años. Mi primer libro que yo leí, que me quedó obsesionada con los libros, fue el de El retrato de Dorian Gray. Fue el primer libro de que yo tenía 12 o 13 años. Y fue lo que me enganchó en los libros. Entonces, después seguí con esos de entrevista con el vampiro. Pero bueno, ya hace, pues cuántos tengo, 31 menos 12 o 13. Pues ya hace casi 20 años, oh my god. Entonces, por eso no me acuerdo, ¿no? Entonces nos arriesgamos y continuamos. Vamos a continuar esperando que no se nos hunda. Ahora, ¿qué puedo hacer? Voy a hacer detalles en mi charrito. A ver, se los voy a enseñar antes de que se hunda, de que no está hundido hasta el momento nada. Entonces, voy a continuar. Y voy a continuar con los detalles. Voy a tomar mi Royal Icing en este tono plateado. Y voy a hacer una línea aquí arriba del sombrero. Siguiendo la curva. Y vamos a hacerle pequeños puntitos aquí abajo. Sé que tiene un diseño más elaborado el de la plantilla. Pero vamos a hacer este más simplificado. Puntitos, puntitos. Ya ven que mi abuelito paterno es un mariachi. Entonces
Entonces, estoy muy acostumbrada a ver sus trajes con todas estas espejuelas, o no sé cómo se le diga, súper elaborados. Voy a hacer esta línea de aquí, el círculo que la conecta. Entonces, yo crecí en casa de mis abuelitos viendo los sombreros de los mariachis, los trajes con estas cosas. Y de hecho, mi abuelito, aparte de ser mariachi, era maestro de la Casa de la Cultura. Y yo fui a clases de violín con él. No crean que aprendí mucho, ¿no? Pero nunca se me va a olvidar, pues, que mi abuelito fue. Me sé tocar el mariachi loco nada más en el violín. Las bolitas las voy a acomodar con mi punzón. Y vamos a continuar haciéndole los detalles de las espejuelos, creo que se llaman. Y con el punzón acomodo. Hola, se llama botonadura. Botonadura. Gracias, Yolanda. Emita, esa carita que emitas porque nada más me sé una canción. Manitas, ya están los detalles. Está el cinto. Lo único que nos quedaría por hacer detalles sería la carita. Entonces, la carita le vamos a poner unos ojitos súper delicadamente porque esto está un poco fresco, ¿no? Entonces, voy a ver si mi marcador está marcando, porque a veces se luce y no quiere marcar. Y ahorita ocupo que marque lo más delicadamente posible. Entonces vamos a hacer lo que serían los ojitos. Con mucho, 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 mucho cuidado. Bueno, en mi caso, ¿no? Que está fresco. Si ustedes sí lo dejan secar, pues no van a tener ningún problema. Y ahora el otro ojito. Lo estoy haciendo con mucho miedo, mucho cuidado de no hundirlo. Porque me ha pasado que ya para terminar, ¡paz!, hundo un diseño, ¿no? Entonces, ya están los ojitos. Ahora, las cejitas se las voy a hacer con Royal Icing. Va a tener una cejita que curiosamente se ve sobre el cabello, pero así estaba en el diseño que les voy a dejar en la plantilla. Y ahora vamos a pegar el bigotito. Va a tener un bigotito muy mono. Entonces vamos a poner un poco de Royal Icing negro detrás del bigote. No tanto porque me va a manchar la cara. Puedo retirar con mis pinzas y limpiar en mi trapo. Listo. Voy a ir viendo de dónde lo quiero y ahí lo voy a poner. Muy bien. Y el bigotito está pegado. Ahora, con mi mismo plumón, voy a ponerle una boquita aquí nada más. Y para terminarlo, vamos a tomar un poco de matizador en color rosa. Este es en tono Barbie, que se ve súper rosa, pero vamos a tomar un poquitito nada más. Voy a tomar con mi brocha en seco. Descargo el color aquí. Y con lo mínimo que le quede en mi brocha, voy a ponerle unas chapitas. A mí me gusta mucho ponerle. Es mejor que las chapitas, pues las pongan cuando está en seco su galleta, ¿no? Pero como está todavía húmedo aquí, como está húmedo, pues se van a marcar mucho. Pero ustedes háganlo cuando su galleta ya esté seca, como el detalle final, final. Y ahora le voy a poner el puntito que sería su naricita, justo arriba del bigotiño. Y con esto concluiríamos nuestra galleta de charrito.
Hermoso. Yolanda, su esposo es mariachi. Sí, fíjese que mi abuelito es mariachi y nadie de mis papás o de mis tíos le siguió la tradición. Ah, no, sí, tengo un tío que es mariachi. Disculpe, retiro lo dicho. Sí, entonces, así quedaría el charrito. Espero que les haya gustado. Si se dieron cuenta, son pasos súper fáciles. A mí me gusta hacerles los diseños lo más sencillo. Bueno, para mí este se me hace un diseño sencillo. Lo único es que son varios pasos, ¿no? Pero en sí está fácil. Entonces, todo es cuestión de guiarse de sus plantillas. Entonces, hola Loe, muchas gracias. Vicky, ¿a cuánto darías la galleta? Fíjate que depende mucho de dónde vives, cómo te quedan las galletas, el material que usas. No, hombre, las galletas decoradas, el precio es un tema súper extenso, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, yo si esta la. Aquí donde yo vivo, si la pongo en un paquetito con una tarjeta bonita, aquí en mi ciudad la puedo dar en unos 40 pesos, pero aquí más caros no se pueden dar. Aquí en Sonora, en Guaymas, ¿no? Pero si yo estuviera en una ciudad como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, yo sé que esas galletas se podrían dar hasta 80 pesos cada una. Entonces, porque tengo amigas que viven allá y así pueden dar sus galletas, ¿no? Entonces, depende muchísimo de, pues, el área donde tú vivas. ¿Ves, Mita? Y no teníamos pasos adelantados. Así que te digo, para mí es un diseño súper sencillo que ustedes lo pueden hacer desde la primera vez y les va a quedar bien. Entonces, qué coqueto. Con ese bigotazo, pues sí, mira, nada más. De hecho, se me figuró mi papá porque mi papá tiene así un bigotazo así, entonces. Así quedó nuestra galleta de charrito para este maratón del grupo de reposteros de corazón. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden que todavía nos queda una clase más este día, que es el primer día en el que arrancamos. Para que siga otra clase más y mañana van a continuar con más clases y el otro día también. Entonces, para que estén al pendiente de los horarios y sobre todo de los horarios de su país o de su ciudad, porque cuando yo les anuncié que era las 6, que es en la hora Ciudad de México, muchos me estaban preguntando qué hora sería para ustedes. Sería más conveniente que ustedes, si son de otra ciudad o de otro país, puedan ver qué tanta diferencia de horario tienen con la Ciudad de México para que no se pierdan ninguna de las clases porque están fenomenales. Entonces, le voy a preguntar a Wondershare si se van a quedar los videos. Creo que sí, pero pues para confirmarles. Y ahorita mismo les subo la plantilla de la galleta. Gracias, Cristina. Entonces, espero que les haya servido y que lo hagan, pues, para ahora, para estas fechas. De nuevo le quiero agradecer mucho a Teresa, a la Wonder Chef por su invitación y a todos los administradores del grupo por su maratón, porque no puedo creer que han organizado tantos chefs para el evento. Entonces, imagínense toda la cantidad de clases nuevas que van a aprender, porque de cada maestro se aprende una cosa totalmente diferente. Por ejemplo, yo que hago galletas, cuando veo a otras galleteras, aprendo cosas nuevas de cada una. Entonces, para que no se pierdan ninguna clase. Muchísimas gracias. No eres mexicana, pero lo vas a hacer. Pues está súper mono el charrito para que lo hagas. Muchísimas gracias, Patty. Entonces, los dejo con la última clase del día. Recuerden que mi nombre es Viridiana Ruiz, me encuentran en mi página de Facebook como The Cupcake Depot Guaymas. Les agradezco mucho que me hayan acompañado y espero ver sus réplicas de sus charritos. Si la hacen, me las envían. Muchísimas gracias.
Hasta luego.